Como codirector del máster, el máster M-Power, es un placer y la verdad que un privilegio ayudar a esa formación yendo de la mano de los profesionales de Power Electronics y trabajando aspectos no solo técnicos y tecnológicos, sino también de habilidades necesarias en un entorno de empresa. Este máster surge por la inquietud incansable de la empresa en mejorar, apostando en este caso por una formación específica y de calidad junto a la Universidad de Valencia, para formar ingenieros que se puedan incorporar a la misma, dando un valor añadido a la relación ya existente entre dicha empresa y la universidad. Es un máster orientado a un ámbito tan importante y en continua alza como es el de las energías renovables y su transformación para el uso común. Lo primero de todo, quería agradecerle a la doctora rectora María Vicenta Mestre, pues, una vez más, el apoyo brindado por la Universidad de Valencia para la consecución al final del objetivo, que es la firma de un convenio que nos va a colocar a la Comunidad Valenciana y a Valencia como la primera sede o la primera universidad que hace posible un máster tan completo en tecnologías renovables, en movilidad eléctrica. Y es que hacer que ese conocimiento que se genera desde la universidad se complemente con nuestra formación reglada y que muestre el camino hacia a otras empresas a hacer lo mismo, ¿no? Y es que esa colaboración universidad-empresa se transfiera riqueza a la economía, a la sociedad. Estamos ante un máster que creo que puede marcar huella en lo que es la relación entre la universidad y la empresa. La transformación energética lo es todo en sectores como el industrial, las energías renovables, el almacenamiento, la movilidad eléctrica. Son sectores que van a marcar nuestro presente y nuestro futuro. Y contamos con una empresa pionera como es Power Electronics a nivel mundial, a nivel tecnológico y a nivel docente con una institución del prestigio de la Universidad de Valencia. En ese sentido, van a ayudarnos con sus mejores profesionales, con los mejores especialistas en una de las materias que vamos a dar, así que estamos convencidos de que vamos a tener un gran éxito en este máster. Desde la dirección del mismo, pues estamos muy contentos, muy ilusionados de la firma que se ha realizado hoy. Este acto entre Power Electronics y Rectorado de la Universidad de Valencia. Agradecemos tremendamente a la dirección de ambas instituciones que hayan apoyado este proyecto y han confiado en nosotros y, por supuesto, también a la organización desde ADEIT y desde la Escuela de Ingeniería que nos han apoyado en todo momento. Así que vamos a arrancar este máster con muchas ganas, mucha ilusión y seguro que vamos a tener un gran éxito. És una mostra més per l'aposta per la inserció laboral dels nostres egressats, no sols per la seva formació, sinó per la inserció laboral i també una aposta per la transferència de coneixement i per la innovació. Jo tinc que agrair a totes les persones que ho han fet possible, tant per part de la universitat com per part de l'empresa Power Electronics, i que realment estic segura, ho deia fa un moment també, de que això serà un èxit i que tenim que donar la màxima difusió per a que la societat o conega i també la comunitat científica. Moltíssimes gràcies a Power Electronics i moltíssimes gràcies a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria perquè és una especialització molt important per als nostres estudiants i per als nostres egressats. Universitat de València.